¿Se acuerda que aquí le reportamos que se extravió, que desapareció el Mijis? ¿Lo recuerda usted? En Coahuila, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, dijo que ya están analizando los videos de las cámaras de la ruta que siguió precisamente Pedro Carrizales, el exdiputado, porque ya lleva 9 días desaparecido. Y dijeron también que hasta el momento pues no hay algún móvil. Esperan localizarlo con bien, pero pues después de 9 días la situación se complica cada vez más conforme pasan las horas, los días. La Fiscalía General de Tamaulipas se unió a los trabajos de investigación que ya se están haciendo también en San Luis Potosí y en Nuevo León.